Buenas tardes. Agradecemos programar sus teléfonos en modo silencioso y estar atentos a las indicaciones de protocolo de evacuación del auditorio. Estamos ubicados en el aula máxima, el cual cuenta con tres salidas, dos ubicadas en la parte lateral del auditorio y la salida de emergencia principal ubicada en la parte posterior. El Colegio de Bachillerato Patria cuenta con equipos de respuesta ante cualquier eventualidad, tales como camillas, gabinetes contra incendios, extintores, señalización, puestos de atención inmediata, ambulancia para respaldo asistencial básico, sistema de alarma y brigadistas. A la hora de la evacuación, salga por la puerta más cercana al sitio donde actualmente se encuentra ubicado. Las personas que evacúen por las puertas laterales se deben dirigir al punto de encuentro en Paraíso. Las personas que evacúen por la salida de emergencia se deben dirigir al punto de encuentro, el cual es la cancha de fútbol. Durante la evacuación, siga las siguientes recomendaciones. Primero, mantenga las vías de desplazamiento libres y despejadas. Segundo, siga las instrucciones del personal encargado de la evacuación. Tercero, mantenga la calma. Cuarto, evacúe por su derecha. Quinto, no corra, no grite, no empuje. Sexto, diríjase al punto de encuentro más cercano. Séptimo, no se devuelva por ningún motivo. Instituto Mariano Moreno, Escuela de Gastronomía. Ceremonia de certificación, 27ª promoción. Programa. Primero, ingreso de los estudiantes. Segundo, himno nacional. Tercero, palabras del señor director general de la escuela, Felipe Villar Stein. Cuarto, palabras de Silvia Paulina Maldonado Párraga, estudiante destacada de la 27ª promoción. Quinto, lectura del acta general de grado. Sexto, proclamación de los estudiantes certificados. Séptimo, palabras del chef Jaime Barreto, docente en el programa de cocina y pastelería y conocimientos académicos en panadería, pastelería y repostería. Octavo, finalización. Primero, ingreso de los estudiantes.
Segundo, himno nacional. Por favor, todos de pie. Tercero, palabras del director general de la escuela, señor Felipe Villar Stein. Queridos estudiantes, próximamente pasteleros, reposteros, panaderos, los de esta ceremonia y también los que se certifican en la profundización de alta pastelería. Familia, veo aquí, supongo hijos, hermanos, padres, tal vez abuelos, amigos, compañeros de vida, esposos, amigos, equipo de trabajo de la Mariano Moreno, mis queridos colegas, compañeros de la mesa directiva y por los que nos están viendo por estos medios que ahora se volvió parte de nuestra vida, pues a toda la familia que nos acompaña, a todas las personas que no pudimos tener el día de hoy físicamente con nosotros, pero ahí están, un saludo muy especial a cada uno. Para mí estas oportunidades de cada una de estas ceremonias es una oportunidad de poder celebrar. Yo siempre digo que este es un momento donde hacemos una pequeña pausa para reconocer el camino recorrido, celebrar que llegamos hasta acá, que lo logramos, y lo logramos con ustedes, los estudiantes como los primeros que se debe reconocer, docentes, todo el equipo de trabajo detrás, el mise en place, las personas de aseo, todo el equipo humano de la Mariano Moreno, pero también esas familias
que tuvieron que durante este semestre probar los inventos, las creatividades, todas las cosas que ustedes practicaron, tuvieron sus conejillos de India en casa. Y ese es el camino que venimos a celebrar el día de hoy. Ustedes son la generación número, creo que 27 de panaderos, pasteleros, reposteros. Una generación muy particular, porque ustedes todos tuvieron la valentía, diría yo, de tomar la decisión de emprender este camino en un momento muy particular para todos. Las circunstancias que nos rodean hoy ya son muy diferentes a las que nos rodeaban hace 6 meses. Hace 6 meses todavía estábamos comenzando la vacunación de ese bicho que nos puso la vida, no sé, boca abajo, con las patas para arriba o como lo quieran llamar. Y todavía había mucha incertidumbre. Yo creo que, y para nosotros como institución, es muy importante reconocer que la Mariana Moreno se declara en pospandemia. Nosotros ya estamos, ya eso pasó para nosotros, y con ustedes, que son un gran ejemplo, la primera generación que se vuelve a graduar de manera presencial. Esto es un hito para nosotros, es como un renacer. La invitación que yo les hago hoy es a celebrar la vida. Anoche, que también estuve acá frente al grupo de cocineros, se me pasó mencionar eso. Hay personas que ya no nos acompañan. No solamente esas personas que, compañeros que perdimos en el camino porque no pudieron terminar sus estudios, porque algo pasó en sus vidas, sino aquellas personas que físicamente ya no están con nosotros y murieron en estos 2 años que han pasado ya casi de pandemia. Y hay que hacer también un reconocimiento a eso. Pero el valor que tiene eso, que suena triste y es dramático y es una realidad muy contundente, lo que yo creo es que nos permite celebrar la vida nuestra, de nuestros familiares que tenemos con nosotros y la vida que tenemos hacia adelante. Este camino ha sido un camino muy particular. Nosotros ya llevamos 17 años prestando el servicio en Colombia, siendo una institución educativa acá. Vamos a cumplir ahorita en enero 17 años. Y nunca, esto es como si lo estuviéramos volviendo a hacer desde ceros. Volviera a plantear toda la logística que implicaba abrir, cerrar. Ustedes son el primer semestre realmente pospandémico donde no hubo cierres obligatorios, donde el semestre transcurrió de manera más o menos normal. Y eso que también estuvimos sometidos a cierres y tuvimos unas semanas aquí y otras allá. Eso hay que celebrarlo, hay que celebrar la vida. Hay que aprovechar el día de hoy, aquí y ahora, para poder decir nosotros somos parte del futuro, estamos construyendo el futuro cada día. Yo creo que los aprendizajes para nosotros como institución, y espero que para ustedes, son el principal es que la vida es ahora, y que lo que requiere para vivir bien es un poco de empatía, flexibilidad, estar dispuestos a resolver con lo que la vida nos mande, así como cuando se vayan a enfrentar a de repente alguien trae a la casa a algún amigo y quieren comer algo. Ay, mira, él se acaba de graduar de la Mariano Moreno, entonces que nos haga un postre. Y ustedes se acuerdan, uy, yo no tengo mantequilla, ¿qué hago yo? Lo que las vidas les bote en ese momento, ustedes se las van a arreglar y ya tienen las herramientas. Y ese es el principal objetivo de las herramientas que nosotros les otorgamos como profesionales, si se quieren, en el área de panadería, pastelería, poder tener las herramientas para resolver con lo que tengan. Pero esto llevado a la vida es exactamente igual. Lo que cada día la vida nos vaya lanzando, poder tener las herramientas de flexibilidad y empatía para poder vivir a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté pasando, bien. Y plenos, y felices, y alegres. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, que como decía ayer, pues no por nada nos reconocen como la mejor institución educativa en este segmento de gastronomía. Somos la más grande.
Somos la única que está creciendo en Colombia, lamentablemente está muy duro el mercado. Pero esta, la carrera que ustedes escogieron, es la que más crecimiento tiene, porque les da oportunidades de trabajo rápido y eso tiene un valor muy importante. Yo les quiero agradecer por la confianza que depositaron en nosotros, por todo lo que nos aguantaron, porque nosotros también estuvimos aprendiendo en todos estos. Ahorita que estaba hablando, no, ustedes sí tuvieron cierres y fueron el más severo, que fue el de junio, el de abril, mayo. Los más afectados fueron estos, más, no tanto como los del primer semestre del 2020, que fueron dos meses y medio, desde el 15 de marzo que cerramos la escuela hasta que la volvimos a abrir el 1 de julio, el 6 de julio en Bogotá, el 30 de junio en Medellín. Entonces, ustedes pasaron por esta situación difícil y aquí estamos. Entonces, somos victoriosos y podemos celebrar. Finalmente, lo único que quiero decir es que esta es su casa, la Mariano Moreno. Sí, a partir de hoy, ustedes son parte eterna de esta institución. Como personas que se certifican con nuestro nombre, van a llevar nuestro nombre lejos. Y estamos seguros de que así será. Y por favor, siempre vuelvan a casa, que las puertas siempre están abiertas para ustedes, para que sigamos construyendo el futuro de la pastelería, la panadería, la repostería juntos. Mil gracias. Cuarto. Palabras de la estudiante Silvia Paulina Maldonado Párraga, estudiante destacada de la 27ª promoción. Bueno. Muy buenas tardes para todas y para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a las familias que nos acompañan el día de hoy, a mis compañeras y compañeros. Bueno, no fue fácil escribir estas palabras, pero las hice con todo el corazón. La palabra recordar viene del latín recordari. Palabra formada por re, de nuevo, y cordis, corazón. Es decir, que recordar significa volver a pasar por el corazón. Es por ello que las y los quiero invitar a recordar o a volver a pasar por el corazón la intención, el interés o el deseo que cada uno y cada una de nosotras y de nosotros tenía cuando decidió ingresar a la escuela. Tomémonos unos segundos para conectarnos con esa emoción, esa intención, ese deseo, ese interés. Al hacer este ejercicio, quizás podrán evocarse respuestas de tipo intelectual, como decidí ingresar para aprender técnicas propias del oficio escogido. O también respuestas que nos llevan a ingresar en lo más profundo de nuestro ser y que nos conectan con una pasión personal. Sí, un deseo de encontrar en nuestras manos nuevos caminos para trabajar, para descubrir talentos, para llenarnos de esperanza y construir humanidad a través del oficio con las manos. Si bien la técnica es necesaria e indispensable, desde mi concepto personal, no es posible un oficio con las manos que no se conecte con una pasión, un deseo o una emoción. Quizás es por ello que la escritora, poeta, cantante y activista Maya Angelou decía que cuando invitas a alguien a sentarte en su mesa o en tu mesa,
y quieres cocinar para ellos, los invitas a entrar en tu vida. Y sí, todos y todas somos afortunadas y afortunados de poder intercambiar nuestras vidas a través del hacer con las manos. Ahora que hemos terminado nuestro paso por la escuela, nos llevamos no solo un aprendizaje de técnicas, sino también un corazón lleno de esperanza. Esa que tanto se necesita para emprender nuevos caminos o para compartir con otras personas que tienen la fortuna de disfrutar lo que preparan nuestras manos. Esto a su vez trae consigo una responsabilidad, pues cuando se sirve a los demás, es necesario fortalecer el trabajo interior. Sí, esa reflexión permanente que nos permite, entre otras cosas, como por ejemplo, voy a enumerar solo algunas. Uno, preguntarnos de manera reiterada para qué hacemos lo que hacemos y conectarnos con la pasión o el deseo que da origen a nuestras acciones. Dos, comprender que la disciplina en el hacer nos permite ser cada día mejores. Tres, persistir cuando las cosas no salen como se espera. Cuatro, confiar en nuestras capacidades y vencer nuestros temores. Cinco, llenar nuestro corazón y espíritu de nobleza para ver en el oficio el valor de la diferencia. Ahora estamos llamadas y llamados a avanzar, a hacer uso de los saberes y de las experiencias vividas en la escuela, porque somos unas ciudadanas y ciudadanos privilegiados. En un país como el nuestro, somos pocos los que tenemos la fortuna de estudiar y formarnos en este nivel. Por ello, las y los invito a soñar y a siempre dar lo mejor, a continuar descubriendo nuestros talentos y a ponerlos al servicio de los demás. Gracias infinitas a nuestros docentes, quienes además de técnicas nos entregaron en cada clase un poco de su amor por el oficio. Gracias infinitas a nuestras familias y amigos, quienes cada día comparten su luz y apoyo incondicional, haciendo que se fortalezca nuestra confianza en sí mismos para continuar. Y para finalizar, les comparto el siguiente verso. Amasar y amar, esperanza en la vida encontrar. El pan cada día acompaña desde el amanecer hasta el atardecer. Teje la vida y da fuerzas para continuar. Que el pan nunca falte en la mesa para alejar la tristeza y el calor de hogar disfrutar. Atentamente, los panaderos, pasteleros, reposteros. Muchas gracias, Silvia Paulina. Quinto, lectura del Acta General de Grado. Acta General de Certificación. En la ciudad de Bogotá, a los 17 días del mes de noviembre de 2021, se reunieron en la Dirección General señor Felipe Villar Stein, director general Colombia, y la señora Mónica Lizarralde, directora académica, para formalizar la certificación de estudiantes de los programas Conocimientos Académicos en Panadería, Repostería y Pastelería, Ciclo de Profundización en Pastelería y Panadería Avanzada, aprobados por la Secretaría de Educación Distrital según las siguientes resoluciones. 09-043 del 7 de octubre de 2020. 01-0143 del 17 de mayo de 2017. 09-022 del 9 de abril de 2014.
02041 del 19 de octubre de 2015. Comprobando el cumplimiento de requisitos señalados en el decreto 1075 de 2015 y el acuerdo del Consejo Directivo número 04 del 14 de enero de 2008 que regula los planes de estudio, se otorgan los certificados de aptitud ocupacional relacionados en el presente acta, la presente acta, que consta de 112 estudiantes. Comienza con Kate Andrea Álvarez Rea, con identificación número 1594-75005 y finaliza con Rosy Sorangi Zapata Iscala, con cédula de ciudadanía 1034-308901 de Bogotá. En constancia, se firma en Bogotá el 17 de noviembre del año 2021. Felipe Villar Stein, Director General Colombia. Mónica Lizarralde, Directora Académica. Proclamación de estudiantes certificados. Programa Conocimientos Académicos en Técnicas de Panadería, Pastelería y Repostería. Ángela María Arango Morales. Jenny Paola Ávila Saldaña. Diana Carolina Ballén Díaz. Stephanie Barrera Calderón. Lina Tatiana Becerra Pineda. Eileen Joana Benítez Zubieta. Natalia Buitrago Morales. Andrea del Pilar Canal Torres. Verónica Carrillo Lacouture. Dana Giselle Casallas García. Adriana Marina Casas Umaña. Miriam del Carmen Chamorro Narváez. Alicia Esther Delgado Osorio. Maritza Tatiana Estupiñán Vanegas.
Patricia María Freire Contreras. Daniela Carolina García Santana. Luisa Fernanda Gómez Bermúdez. Luna Caterín Gómez Caicedo. Jason David Guerrero Rodero. María Camila Guzmán Duque. Karen Lisset Jerez Bustos. Jonathan Steven Jerez Espitia. Silvia Paulina Maldonado Párraga. Jennifer Marcela Martínez Borges. Juli Alejandra Mateus Casas. Lenis Maritza Mayorga Triana. Natalia Medrano López. Laura Viviana Mejía Miranda. Sandra Rocío Montoya. Andrea Carolina Nocua González. Valentina Oliveros Suárez. Liliana Ospina Velázquez. Jenny Rocío Páez Martínez. Yesenia Isabel Parra Narváez. Marta Lucero Parra Ragua.
María Camila Peña Ortega. Luz Stephanie Perea Barón. Sandra Constanza Pineda Báez. Daniel Polanco Beltrán. Diana Marcela Ramírez Parra. Jorge Ramos Velasco. María Alejandra Restrepo Marín. Angélica María Rocha Fonseca. Cristina Andrea Rojas Cardona. Nicolás Suárez Pineda. Lady Viviana Toledo Rodríguez. Sandra Patricia Bacaladino. Liliana Paola Villanueva Sánchez. Natalia Andrea Vivas Rodríguez. Magali Isleni Whittingham Ballesteros. Juan David Yate García. Rosy Sorangi Zapata Iscala. Demos un fuerte aplauso a todos los compañeros en conocimientos académicos, en técnicas de panadería, pastelería y repostería. Profundización en pastelería y panadería avanzada.
Valentina Oliveros Suárez. Nuevamente demos un fuerte y merecido aplauso a nuestros egresados. Voy a esperar un minuto que termine la foto de registro con los dos alumnos que faltan para invitar a que nos acompañen. Para el punto número 7, las palabras del chef Jaime Barreto, docente del programa de cocina y pastelería, conocimientos académicos en panadería, pastelería y repostería. Buenas tardes. Señor Felipe Villar, director general, señora Mónica Lizarralde, directora académica, señores miembros del Consejo Directivo y Académico, compañeros docentes, administrativos, apreciados estudiantes, futuros egresados, par de familia y acompañantes. Esta tarde nos reunimos para homenajear este selecto grupo de miembros de la familia Mariano Moreno, quienes hoy, después de un gran esfuerzo y empeño, lograron culminar con éxito su programa académico como panaderos, pasteleros y reposteros. Son ustedes unos triunfadores. Pese a esta situación global tan particular por la que atravesamos, decidieron emprender un camino dulce, pero con mucha exigencia. Y con ese gran esfuerzo, hoy se están certificando para continuar adelante su camino de emprendimiento en la pastelería. Gracias a todos quienes hoy celebran este gran logro. Gracias a los que a partir de hoy podremos llamar egresados. Y por supuesto, gracias a quienes fueron su apoyo en este viaje, familia o amigos, por haber puesto su confianza en nosotros para iniciar este fascinante viaje por el mundo de la pastelería. Muchos de ustedes pensaron en llegar a ser unos destacados chefs o pasteleros reconocidos. Nosotros como institución superior les dimos la base y las herramientas para lograrlo. En adelante, son sus actos, su disciplina, su pasión por este arte y la continua capacitación lo que los llevarán a este posicionamiento que cada uno de ustedes contempla para su futuro profesional. Recuerden, todos, hoy inicia otro reto. Probablemente sean menos los domingos libres para ir al estadio, señores, o las noches de sábado libres para estar con los amigos, o los fines de semana lejos de la familia. Todo esto no será en vano, pues estarán forjando este futuro que tanto anhelan en este sector de la industria alimentaria y robándole una sonrisa de satisfacción a los comensales que se deleiten con sus preparaciones. Pasteleros, pónganle sabor, pasión y mucha estética a esas creaciones que van a cerrar con broche de oro el menú propuesto por un cocinero y que dejará satisfecho a ese comensal. Ese postre puede hacer la diferencia y opacar cualquier vicisitud durante el menú. Para nosotros, como institución enfocada a la gastronomía, es claro el importante papel que juega el rol del pastelero en el equipo de una cocina. Es por eso que cada vez nuestra escuela le aporta al sector y a la sociedad más pasteleros, más personas, para hacer de este gremio cada día un sector más profesional. Bueno, para cerrar les diré,
Devórense el mundo con sus preparaciones. Amen su labor. Cuando tengan un sartén en la mano, cuando estén emplatando un delicado y exquisito postre, gócense la vida. Disfruten cada bocado. Este es el mundo de la pastelería. Éxitos. La ceremonia ha finalizado. Un fuerte aplauso para todos nuestros egresados. Invitamos a todos los familiares a esperarnos en la parte exterior del salón mientras tomamos la foto de la promoción. A todos, muy buenas noches y nuevamente felicitaciones.